estamos presentes esta noche. Come from Mexico City, somos de la ciudad de México. Nosotros somos que los hijos. Algún chilango, chilanga. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
Oh.
Thank you.
de México. ¡Wow! Ahora ya sé por qué se presentan en festivales de música. Son bandas taquilleras. Mis respetos para la banda. Te llena de emoción. Emoción verlos en vivo. La voz angelical de Denise es algo increíble. Yo la verdad. Yo la había visto con Mexico Tour. El Tecate Supremo 2019, no, 2022. Y la verdad que sí estuvo bien chido. Es chingón, carajo. La verdad que como decía, yo no los conocía, no los había visto como banda o como grupo, y la verdad que sí se la rifaron. El ritmo de las melodías, de las canciones, todas son me parecieron wow. Quería llorar en ciertas canciones y pues la verdad que sí estuvo muy chido el ambiente aquí en el house, en el Warehouse Live Studio. Este lugar, pero perfecto, creo que armamos el ambiente con madre. Aquí representando la ciudad de Houston, Texas. Los poquitos que estuvimos aquí, la verdad que vivimos el evento, vivimos la emoción, vivimos el ritmo, vivimos el bass de la banda. Y la verdad que estoy muy contento de poder haber asistido a este evento. Muchísimas gracias a The Music Joint por haberme, por obsequiarme los accesos. Muy, muy padre, muy, muy chido. Ya sé por qué se presentan en festivales de música ahí en México. Pa' Norte, no los pude ver, creo que se presentaron esta vez a los hijos en esta edición. Y la verdad que estoy impresionado. El sonido, los arreglos de la música, la voz de Denise es increíblemente poderosa. Le deseo de todo corazón lo mejor a esta banda, que de hecho mañana se presenta en Dallas, The Deep Edom Art Company, creo. Se presenta, también se va a presentar en San Antonio, The Paper Tiger. Y creo que ¿cómo estás? ¿Hay que seguir en the head? Ay, no mames. ¡Oh, cierto! Quería llorar, no mames. Bien, buen episodio de concierto. Les digo, estoy impresionado con la banda, la verdad. Nunca las había visto en vivo y muy agradecido de la oportunidad de estar aquí. Me ha tocado ver muchos eventos aquí en Houston, Texas, pero este tiene que ser de los mejores que me ha tocado ver en vivo. Oh my God. Todo el set es buenísimo. Cabe mencionar de la voz. Como les decía, les deseo de todo corazón a The Music Joint y a Match Agency, las compañías, organizaciones que los andan moviendo, que los anden promocionando. De todo corazón les deseo lo mejor. Éxito, salud, mucho, mucho éxito en lo que resta de la gira aquí en Texas, en Los Ángeles, California, y creo que en otras partes de los Estados Unidos. Son una banda tremenda, un grupazo tremendo, y la verdad que estoy muy, muy, muy impresionado. Les recuerdo que el 12 de julio se va a presentar División Minúscula en el Water Music Hall. Creo que los boletos ahorita andan cortos, ahorita están por hacerse sold out. Sí les recomendaría que los compren lo más pronto posible. No sé si van a estar en cuál escenario, si upstairs, downstairs o el de afuera, pero va a ser un conciertazo ese de División Minúscula el 12 de julio en Water Music Hall. Ahí para que les caigan, ya compartí los links de los boletos. Y miren, excelentes conciertos aquí en Houston, Texas.
el 7, como les decía, de julio, se va a presentar Eslabón Armado. El 8 está Blink 182. El 13, como ya les decía, Tenacious D, White Music Hall otra vez. El 12, División Minúscula. ¿Qué más? A los principios de agosto, Peso Pluma, el 10, el 11. Porter el 10 de agosto en el House of Blues. Porter en House of Blues. Y el 26 de agosto a Karim León. El 27 es a Fuerza Régida. Creo que las dos fechas. Y pues sí, vienen excelentes bandas. El 22 de septiembre, como yo les había compartido, viene viene Fabulosos Cadillacs y Mandera el 8 de septiembre. Octubre, el 28 de septiembre, esta 28 de septiembre viene a Guns N' Roses el 4 de octubre, Depeche Mode. Y el 18 de noviembre viene también el Trilogy Tour. So, se les da lo mejor aquí a la banda. Aquí desde el Warehouse Live Studio, donde se presentó Hello Seahorse en su gira Hyper Tour 2023. Y se les da a lo mejor. Bendiciones a toda la banda. Adiós. Bye.